Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias Ali, en donde le damos a conocer la información más relevante generada dentro de algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, algunos de los municipios del octavo distrito y por supuesto de la región. Iniciamos como en cada emisión con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y dentro de la información de interés general, Camadas de Huehues participarán en el International Ethnic Folklore Festival de la India. El danza es uno de los idiomas artísticos que representan la cultura de un pueblo. Por ello, del 12 al 21 de octubre, México tendrá participación en el International Ethnic Folklore Festival, a realizarse en Nueva Delhi. Por parte de Tlaxcala acudirán camadas de huehues de los municipios de Panotla, Totolac y Yauquemecan. Dicho evento contará con la presencia de 10 países como Nueva Zelanda, Japón, China y Brasil, así como 15 grupos del país sede. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos dar a conocer en el mundo, ¿no? Que es una tradición que está en todos nosotros, desde pequeñitos hasta personas grandes, mujeres que bordan, que ayudan a hacer los penachos, cosas así, es precisamente lo que defendemos, una tradición viva de México que no se ha difundido. Nosotros vamos a participar del 12 al 21 de octubre en Nueva Delhi, India. Es un festival de étnico de folclore en el cual se integra a partir de una convocatoria en la que nosotros concursamos. Representar a México con una de las tradiciones más importantes de Tlaxcala, que es el carnaval, los ha llevado a conocer lugares como Panamá, Colombia, Ecuador y Corea del Sur, por lo que en esta ocasión decidieron invitar a más camadas que den muestra de lo que hacen. En la participación siempre hemos defendido Camada Tlacuilocan, el carnaval de Tlaxcala. Desafortunadamente hasta este momento es cuando decidimos aperturar la convocatoria para que además de participantes o danzantes de la comunidad de San Francisco Tlacuilocan puedan integrarse de otros lugares para que la danza sea ejecutada específicamente de donde son las personas. Por otro lado, beneficia SECTE a estudiantes de nivel superior con credenciales de descuento. Las credenciales de descuento a las que pueden ser acreedores estudiantes de nivel superior de escuelas públicas que hacen uso del transporte público generan un ahorro y contribuyen a solventar otros gastos. Con el descuento del 50%, Rosa y Ana podrán aprovechar para realizar otras actividades escolares. Bueno, es un gran apoyo puesto que el pasaje, yo soy de Tlaxco, pues el pasaje de Tlaxco a Chignahuapan sí es un poco caro, entonces pues es un gran apoyo. Pues para mis gastos de la propia escuela, copias y material que nos piden en la escuela. Pues a lo mejor para otros materiales que te lleguen a pedir en la escuela o te lo ahorras, para gastos personales. De acuerdo con David, quien ha hecho uso del servicio por un par de años, los requisitos son básicos y el beneficio es mayor. Para renovación, yo estoy haciendo renovación, es desde hace 3 años y solo te piden un comprobante de que estás estudiando en la escuela, una copia de tu credencial de lector y nada más. Es un gran beneficio, principalmente porque es la mitad del costo que pagas normalmente, entonces con este beneficio, bueno, aparte de que pues te ahorras un poco, pues lo puedes ocupar en otras necesidades que tenemos como estudiantes. Para ir cerrando con la información dentro de lo referente a aquella zona, autoridades y comité presentan programa de la Feria de Nativitas 2017. Ante diferentes medios de comunicación, el patronato de la Feria de Nativitas y el presidente municipal Óscar Murias Juárez dieron a conocer el programa de actividades que dio inicio desde el pasado sábado 2 de septiembre con la coronación de la reina de la feria y continuará el próximo miércoles 6 de septiembre con el desfile inicial por las calles principales de la comunidad, concluyendo las festividades el domingo 10 de septiembre con la presentación del ballet Tierra Joven. Durante las actividades en las que se espera la llegada de más de 30.000 personas, se contará con 37 elementos policiales certificados y patrullas por parte del Estado para que los visitantes disfruten tranquilamente de los diversos eventos religiosos, deportivos, gastronómicos, musicales y culturales. Así es que bueno, pues si usted tiene la oportunidad, asista a esta feria allá en el municipio de Nativitas perteneciente a Tlaxcala.
En otra más de las notas, cambiando de información y de región, muere taxista en Tlalancaleca tras fuerte choque contra unidad de transporte público. Un aparatoso choque entre un vehículo del transporte público y un taxi dejó como saldo un muerto en inmediaciones de la carretera federal México-Puebla, a la altura de la zona conocida como Palmillas, en San Matías, Tlalancaleca. Ante los hechos, policías federales, paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, SUMA y de Cruz Roja, se hicieron presentes en el lugar solo para confirmar el fallecimiento de quien en vida respondía al nombre de Emanuel Pérez Romero, quien conducía el taxi, por lo que se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado, mientras que sus dos pasajeros fueron trasladados al Hospital General de Texmelucan, donde se les reportó en estado delicado. Y del chofer de la Ruta 25, Unidad 3, presuntamente se habría dado a la fuga, ya que la pesada unidad quedó abandonada a un costado de la carretera. Lamentable este suceso registrado allá en el municipio de San Matías, Tlalancaleca. Continuando con más de la información, aseguran en Texmelucan camionetas y carreta con combustible ilícito. Elementos del Ejército Mexicano de Seguridad Física de Pemex y la Policía Municipal de San Martín Texmelucan decomisaron dos camionetas, una carreta y 1,000 litros de combustible robado en la colonia La Purísima, en el municipio de Texmelucan. El primer vehículo que contaba con reporte de robo fue una camioneta Nissan tipo pickup de color blanco, sin placas, la cual, pues bueno, se encontraba abandonada en la calle San Miguel Ardizábal, entre Vivero y Emiliano Zapata, con 4 contenedores vacíos. La segunda unidad, una camioneta también Nissan tipo pickup sin placas, fue hallada entre las calles San Miguel Lardizábal y San Francisco, la cual también contaba con reporte de robo y trasladaba en su interior 2 contenedores vacíos. Sin embargo, en el mismo lugar se encontró una carreta con un bidón con capacidad de 1,000 litros lleno de combustible, por lo que ambos vehículos automotores, así como la carreta, fueron puestos a disposición de la PGR. De esta manera concluimos este primer bloque de información. Lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa, usted ya lo sabe. Continuamos con más de la información. Hay días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Con el apoyo del Ayuntamiento de Domingo Arenas, que encabeza Francisco Meneses Muñoz, así como de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, el pasado domingo 27 de agosto, el Grupo Social Domingo Arenas AC llevó a cabo la entrega de fertilizante y un tercer tractor a productores del campo del municipio, quienes agradecieron el apoyo obtenido. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM.
Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Paso a este segundo bloque de noticias dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito. Y en esta primera nota de este segundo bloque, durante pues este lunes ya 4 de septiembre, ciudadanos piden rescatar manantiales, así como reubicación del complejo de seguridad en Coronango. Un grupo de habitantes del municipio de Coronango exigió a la alcaldesa Ermelinda Makoto Chapuli la reubicación del complejo de seguridad pública y vial que se comenzó a construir apenas este miércoles, esto al asegurar que atenta contra el manantial Acuetlaclán, que se ubica a un costado de la zona donde apenas le comentaba, pues este miércoles las autoridades realizaron la colocación de la primera piedra del complejo, por lo que los inconformes arribaron a la presidencia para exigir que se les informe de la obra que pretenden construir, así como de los permisos por parte de la Conagua, pues aseguraron se trata de una área natural y requiere un estudio de impacto. Además, exigieron que se convoque a la población y a expertos para generar una solución para el rescate de los diversos manantiales que existen en el municipio, que bueno, pues en diversas ocasiones también aquí o en anteriores emisiones aquí le hemos platicado al respecto, y que en total pues son 9 los manantiales los que se encuentran dentro del municipio de Coronango. Pero bueno, pues pasando a otra nota, busca a Coronango recursos para pavimentación de Camino Real que conecta con Xoxtla y Cuautlancingo. El Camino Real del municipio de Coronango, vialidad que conecta desde el periférico ecológico con Cuautlancingo y que permitiría dar una nueva salida a Xoxtla y Mihuacán, se encuentra completamente destruida, en malas condiciones debido a las fuertes lluvias que se han registrado recientemente, dejando baches de gran tamaño, lagunas, maleza y un gran lodazal, provocando que no se ocupe de manera usual, ya que es uno de los accesos principales para conectar a la cabecera municipal con sus juntas auxiliares. Al respecto, Ermelinda Makoto Chapuli, presidenta municipal, dio a conocer que se encuentran en la búsqueda del apoyo para poder pavimentar este acceso, el cual requeriría de una inversión superior a los 16 millones de pesos hasta San Antonio, Mihuacán, mientras que si solo conecta a la cabecera tendría una inversión de tan solo 6 millones de pesos. Pues ahí la situación con respecto pues a esta vialidad allá en el municipio de Coronango. Pasando a otro de los municipios del octavo distrito y en relación pues a este mes patrio, le comento que eligen en Xoxtla a reina de las fiestas patrias 2017. Como parte de las celebraciones del mes patrio que el ayuntamiento a cargo de Miguel Ángel Hernández Ramírez realiza en aquella comunidad, este fin de semana se llevó a cabo el certamen para elegir a la reina de las fiestas patrias 2017 allá en San Miguel Xoxtla, iniciando con el tradicional recorrido por las principales calles y para culminar en el Zócalo Municipal, donde a las 9 de la noche las 4 candidatas vivieron una gran noche de música y gran ambiente, al tiempo que sus simpatizantes votaban en las boletas que les fueron entregadas para acceder al evento, en el que, pues bueno, finalmente el edil de Xoxtla dio a conocer el nombre de la ganadora, que en la edición del certamen, de este certamen 2017, fue la señorita Ana Karen Pérez Sánchez con 1.235 votos. Pues muchas felicidades pues a la reina de fiestas patrias de San Miguel Xoxtla, Ana Karen Pérez Sánchez. En otra más de las notas dentro de este espacio informativo de noticias al día y por supuesto pasando a otro de los municipios, llegará unidad móvil de verificación vehicular a Domingo Arenas este 7 de septiembre. La Unión Regional de Transportistas y Anexos AC, en coordinación del Ayuntamiento de Domingo Arenas, el
cual es dirigido por el presidente municipal, Francisco Meneses Muñoz, exhortan a la población en general, a aprovechar el servicio de verificación vehicular a través de la unidad móvil que llegará al municipio este jueves 7 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en la explanada municipal, aunque desde este martes 5 y 6 de septiembre también tendrá presencia en Tecuanipan y Santa Bárbara Almoloya respectivamente, así como en los municipios de Tlaltenango el 12 de septiembre, Juan C. Bonilla el 14 y en Zacatepec el 26 de septiembre, entre otros, pues durante prácticamente todo este mes de septiembre. Así es que aprovechen la oportunidad de realizar esta verificación vehicular, ya le comentábamos en este caso, en específico en el municipio de Domingo Arenas, este jueves 7 de septiembre. En otra nota, CEMEDIF de Huejotzingo entrega despensas y útiles escolares a familias del municipio. El pasado 29 de agosto, el sistema municipal DIF, que encabeza Sujei Flores Bravo, hizo entrega de una serie de despensas internas del programa denominado Transformando tu Alimentación, en coordinación con el Ayuntamiento de Huejotzingo, para beneficio de 80 familias, pero además, sabedora del gasto que implican los útiles escolares durante este nuevo ciclo escolar 2017-2018, Flores Bravo entregó también una lista de útiles para el ciclo escolar, que apenas no tiene mucho que inició. Esto en atención al apoyo solicitado por algunas madres de familia, apoyos de los cuales la presidenta del CEMEDIF mencionó no se habían hecho en administraciones anteriores. Asimismo, convocó a las personas a aprovechar los apoyos que han sido constantes en la presente administración 2014-2018. Cambiando de información, llenamos ya nuestra última nota de este día, de este lunes 4 de septiembre. Eligen a Brenda Castellanos Osorio como reina de la Feria de Huejotzingo 2017. En un ambiente lleno de esporras, música y alegría, este fin de semana, el Ayuntamiento de Huejotzingo, que encabeza Carlos Alberto Morales Álvarez, en conjunto del comité organizador, llevaron a cabo el certamen de elección de reina de la Feria 2017, resultando como ganadora, ya le comentaba en un inicio, Brenda Castellanos Osorio, a quien el edil Morales Álvarez coronó, al igual que a las princesas Carla Valeria Castellanos Morales y Fernanda Danaí Robles Arias. A toda la familia, a todos los amigos, a todas las personas que vienen acompañando a la señorita Brenda. Amiga de ustedes, también quiero felicitar por participar y por todo este apoyo a toda la familia y que nos acompañan a la señorita Fernanda. También mi reconocimiento para toda la familia, para todos los amigos y acompañantes de la señorita Carla. Amigas y amigos, no me resta más que invitarlos a disfrutar de una feria tranquila, de una feria en paz. Brenda, su carrera representante de la mujer huejotzingo, durante todo un año ella será embajadora de la cultura y de la belleza de nuestro municipio, así que en este momento el comité de la Feria Regional de Huejotzingo 2017 hace entrega de la banda que la acredita como la reina de la Feria de Huejotzingo 2017. Es coronada como reina de la feria. Está bueno, chicos, de la reina de la noche.
Pues bien, ahí algunas de las imágenes de este certamen realizado apenas este fin de semana en el municipio de Huejotzingo para, pues bueno, la elección de la reina de la feria Huejotzingo 2017, de la cual también aquí, por supuesto, le estaremos dando a conocer más detalles sobre las diferentes actividades que se estarán realizando y que, por supuesto, usted ya puede corroborar dentro de lo que son las redes sociales, principalmente para que, pues bueno, aproveche estos próximos días de feria en el municipio de Huejotzingo. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Ya lo sabe, lo invito a que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión dentro de lo que es la zona centro-oriente de Puebla y zona sur de Tlaxcala para que conozca de las principales actividades, acciones que se realizan en los diferentes municipios. Además, no olvide seguirnos en redes sociales. Nos encuentra en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Pásela muy bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Esto fue Noticias al Día.